Buenas tardes chicos, chicas. ¿Qué día más especial tenemos hoy? Fantástico. Oye, no vaya a arrepentir de haber asistido hoy aquí al directo. Sabéis que tenemos aquí, ¿no? Pues tenemos aquí a Miguel Ángel Lacal. Miguel Ángel, Hola. ¿cómo estás? <laughs> Muy bien. Bien, ¿no? Aquí a la aventura. En a directo. La aventura. Siempre la acuarela es aventura, ¿no? Esto es súper loco, la acuarela. Siempre. Es... A ver, a ver que no te para el día. Esto dice mucho que es como, como salir a una plaza de toros, Como los matadores que no sabes cómo te va a salir el toro. ¿no? ¿Verdad? Si te va a empitonar o si va a salir cortando las dos ahí, Raúl. ¿verdad? Sí, sí vamos, a ver, vamos a ver si no me pilla el toro. No, hombre. No, hombre. Bueno, chicos, eh, simplemente deciros. Miguel Ángel, pues eh, bueno, no tengo palabras para agradecerle el gesto que ha tenido con, con nosotros, con nuestro canal, de venir aquí a hacernos una demo con el riesgo que eso tiene siempre, ¿vale? De hacer una demo en vivo y en directo aquí para el canal. Miguel, ya sabes, estoy en deuda contigo. Ya, ya, ya. No cobrarás, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues chicos. Vamos a no, a no dilatar el tema y vamos a dar comienzo a la demo de, de Miguel Ángel. Yo voy a dejar con él. Yo ya le he dicho que vosotros sois muy exigentes. Que vosotros lo que queréis es aprender. Yo le he pedido por vosotros que explique todo lo que pueda mientras va realizando todo el proceso, todo eso. En fin, chicos, ¿qué queréis que os diga? Que esto no es un directo, esto es toda una clase de acuarela. ¿De acuerdo? Así que sin más dilación, Miguel, ¿están listo? Pues sí, vamos, explícanos vamos a primero que vas a pintar, ¿vale? Pues como estamos aquí en Motriz, en la maravillosa Motriz, pues tengo unas fotos de cuando estuve, estuvimos una vez en el puerto sí. y demás. Y, y hice una foto así variada de, de barquita, que yo soy, me encanta, es un tema, los temas marítimos me encantan, ese movimiento del agua, las luces, las barcaciones, y algo que, que me enamora mucho. Es del tema esos temas, ¿eh? sobre todo el movimiento del agua. Sí, sí, complicado. pero que es una cosa muy agradecida siempre de pintar, y es una cosa que siempre a mí siempre me llama la atención, los ¿Y con por, agua? Qué, ¿Por qué esa fotografía en concreto? ¿Por el juego de luces? ¿Te ha llamado algo en especial la atención para decir, esto lo quiero pintar? Se ha motivado, diríamos. Es la composición, me parece interesante. Tiene luces bastante, bastante bonitas, ¿no? Así, un atardecer, es como un contraluz, contraluz, siempre en la acuarela eh, los, los contraluces son como muy, muy agradecidos de pintar, ¿no? Ajá. Siempre intentar simplificar, aunque parece un tema bastante complejo, ¿no? Así a, pri a priori también, tenemos un fondo, tenemos las barcas en primer plano, el movimiento del agua, es como algo complicado, pero vamos a intentar sintetizarlo, con la, la, es que es lo bueno del aguarela. Sintetizar, ¿verdad? Claro. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Sí, en verdad es lo difícil y fácil. El aguarela siempre trabajar sintetizando es como tengo que trabajar menos para pa decir más. No da más pinceladas, ¿sabes? Es lo que... Bueno que dicen todos los compañeros, Miguel, que el pintor aficionado pinta lo que ve hmm. y el pintor profesional pinta lo que, m, diríamos, quiere pintar. Sí, más, eh, más o menos. Quito si... de aquí, quito de siempre, allí. Siempre vemos Y un poco... me hago mi composición y mi cuadro, ¿verdad? Sí, hombre, y, y ya cada uno ya con el tiempo y con la práctica... Al final va buscando y sabe, sabe en qué se, se debe meter cuando ve un tema, ¿no? Yo soy muy muy de pintar en la situ en la, en situ, ¿eh? sí, plené, ya, en la calle, la demás, porque los colores, además, siempre ven un poco más la realidad, ¿no? Y coge la composición justamente que te da que, que te apetece. Oye, ¿no? antes de que empieces, Con respecto a los colores, tú trabajas con tu paleta hmm. y te da igual como aquel que dicen los colores que haya. Tú, por supuesto, queremos captar el lugar que estamos pintando, la mm. luz del lugar que estamos pintando, pero que con tu paleta no necesita otros colores y, y trabajas cualquier tema, ¿no? Sí, hombre, más o menos la, con los colores que yo, o, la, o los colores que yo consigo en mi paleta, además, intento luego escenificar en el, en el lienzo, en el cuadro, lo que yo veo. Ajá. Es decir, los cálidos, yo soy un enamorado, a mí me encanta pintar la luz. Oh, lo, mis cuadros son luz y movimiento, sobre todo. Es lo que a mí me interesa. El Zorolla granadino. Ahí está, <laughs> que ya, es muy fácil. Me encanta. Y, pero al final intentar. Te va adaptando un poco, pero yo, la calidad de la luz y demás, yo eso intento plasmarlo mis cuadros, sobre todo sí. cuando los lo pintas in situ. ¿no? Es fundamental. Captar el cielo, diríamos, es lo que luego al final es lo que te va a ubicar en un lugar geográfico determinado, prácticamente. Claro. Sí, ¿Por Hombre, intenta intentas casular, yo siempre lo digo, que lo interesante de la pintura es intentar, al menos el tipo de pintura que yo sigo, el que yo hago, el que Ajá. aprendí y demás, es intentar casu, casular eh, en un instante en un lienzo, es decir, ¿qué, qué me permite esa técnica? Pues la cual era, me permite la rapidez, la fluidez, Ajá. los colores... Y la mediatez, media porque también una, uno de los grandes problemas que nos encontramos la, la gente cuando vamos a pintar en la calle eh, es el cambio de luz. Ajá. Que parece que no sí, pero sí, sí. En una hora, quiere que... Ya está cambiado todo. Pero una hora más o menos se mantiene y además, como tarde mucho más, ya se... Ya no, se, yo, ya ¿qué se me refería, el tema? que estuvimos hace poco aquí, la semana pasada, tuvimos precisamente el jueves a... Hermín este, García Sevilla. Y claro, él decía... El pintalóleo es distinto. El mm. tema, una, una, un por muy rápido que sea, son 4 horas, 5 horas. Claro. Entonces, él decía: lo primero que hago al llegar al sitio es captar la luz, hago una grisalla, fijo luces, fijo sombra y después ya me dedico yo a claro. trabajar, aunque luego el sol se mueva o lo que sea. En la acuarela, como tú dices, más rápido, lo puedes captar. En un breve espacio de tiempo y tienes prácticamente fija la luz. ¿no? Sí, sí. O sea que es más accesible la Claro, este, este, este tipo de pintura que, lo... que, que, que yo hago, ¿no? Ya, porque, ya. porque al final siempre lo digo a la gente: digo, según lo que te interese, si te interesa el fotorrealismo, pues estamos hablando de, otro, claro, de, de estamos otra cosa completamente otro. distinta, ¿no? Vale. Y, pero claro, al final cada uno lo que, lo que le interese. Bueno, no te entretengo más, que la gente está esperando <laughs> ver pintar, ¿de acuerdo? Venga. Eh, ahí tienes tu público, ¿de acuerdo? Ahí tienes tu alumno, así que. Venga. Con ellos te pues vamos a empezar con, con lo que sería un encaje rápido. Que yo siempre le digo, a una de, la, de, la, de las cosas que yo siempre recomiendo es que a la hora de empezar a hacer una a, o a pintar en acuarela, es que no se entretenga mucho con el, con el dibujo. Dibujo rápido, conciso, bien encajado. Lo que pueda, pero algunas veces da como miedo, además, eh, cargarte un, un dibujo súper bonito, súper bien currado, que has tirado días trabajando en él y luego no te atreves a meterle una pincelada. Que es lo que vemos, ¿verdad? Que se coge el pincel por el extremo para hacer una cosa rápida hmm. y luego trabajar más con el pincel y con el color claro. ah, a la hora de definir mejor el dibujo. Claro, y así tenemos un poco más. Siempre, eh, me estás pintando, que haya un poco de sorpresa. ¿no? siempre a trabajar. No, entonces, pues yo cuando empiezo, lo primero que analizo, por ejemplo, aquí tenemos el tema que, que, que he elegido y demás, es más o menos qué composición me puede interesar dentro de esta foto, es decir, no voy a pintar todo lo que ve en la foto, ni siquiera el encuadre, ¿no? es decir, yo más o menos ya mentalmente me estoy pensando un encaje, por ejemplo, este barco va afuera, porque este no me interesa, por ejemplo, o así de grande no me interesa, porque Ajá. me, me rompe un poco la composición. Es decir, me interesan estos dos botes, uno, ese cielo. Entonces yo haría una composición casi de así y por aquí. Pero bueno, me ayuda un poco, por ejemplo, para casi más... de tres tercios, diríamos, ¿no? O sea, sí, el... sí. Esta va a ser una composición en el tercio superior. Sí. A, a sí. Yo en incluso, del horizonte. Aquí puedo incluso hacer una, una especie de, de, de delimitación en el mismo en el mismo en la misma fotografía para decir, mira, esto es lo que me interesa y esto según el formato que yo tengo esto es lo que me interesa okay. Entonces, yo me voy a centrar un poco en esto Entonces, lo tengo que encajar aquí la línea horizonte vendría más o menos aquí vale yo siempre me ayudo a menos me gusta <laughs> la línea de horizonte una línea bien necesito una o dos líneas rectas en mis cuadros porque si no esto empieza <laughs> hay gente que es muy de regla muy de muy pero yo como que necesito un pequeño encuadre que yo voy encajando decir mira las barcas pero fíjate que no estoy no estoy apretando no estoy sí, sí. estoy trabajando bastante suelto es decir y hago una especie de, de encaje por donde tienen que ir la barca ¿vale? necesito este agua esto vale pero sin apretar mucho y ver más o menos que la composición que me interesa tiene que las barcas tienen que estar en este espacio ajá si me apretan mucho. ¿Alguna regla de composición en concreto, Miguel? Hombre, siempre lo de los tres tercios y además suele funcionar. ¿Suele así que funcionar. Si, que si yo esto lo divido. La en del tres... reloj de Bubi, quizás alguna letra mayúscula o algo, ¿o ¿no? Eh, Z eh, o algo de eso. Sí, ese. al final todo... Pero eh, yo ya lo... Esta, todos estos temas ya lo hago bastante intuitivo. Ajá. ¿sabes? Yo ya me dejo... Básicamente lo veo. Entonces, sea... Eh, Claro, también una fotografía que yo he hecho, que ya he jugado un poco con esa composición. Es que lo ya bueno de tú tu... ese tipo de composición. Sí, claro. porque estas fotos no las hice yo porque bonitas son las barcas para esta fotografías, sino sí. estas barcas las que lo pintás. Vale. Perfecto. <laughs> Entonces, es como, necesito siempre un referente que va a ser, por ejemplo, yo ahora ya me concentro en el piquillo este de, de la barca, ¿no? Digo, bueno, esto más o menos debe ir por aquí. Y luego, lo que hay. Las barcas son bastante... Muy complicadas. Bastante complicadas. Y hay muchos tipos de barcas. Y verdad que cuando, cuando hacemos un, o cometemos un error dibujando una barca, se nota a la lengua. Sí, ¿eh? son... Eh, ya al final eh, hay como... como truque, Pero al final pinta mucho. Sí, no <laughs> al final mucho y que no te importe tampoco tanto... La, 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 lo que estás dibujando. Al final son formas. ¿sí? Es, es, es abstraerse un poco de, de lo que es. Da igual que esto sea una barca, que sea un coche, que sea... Al final todos todo son formas. Lo que pasa es que algunas veces nos centramos demasiado en que, en que tiene que ser algo específico. ¿no? No, es que no, yo no sé dibujar perros. Pero dices, no, da igual. Un perro que es un niño, que um, son formas. Es, no, es pero eso eh, Es que... Es algo lo, psicológico, ¿eh? Yo más, lo tengo comprobado. De que hay determinados objetos que, si comete un pequeño error de dibujo, se nota mucho. Por ejemplo, de perspectiva. Como cometa una perspectiva frontal, como no la respete en dibujo, eso se nota. Es eh, que te digo yo, un óvalo, un, un óvalo de la, sí, sí. la boca de un vaso visto en perspectiva, ¿no? Uh -huh. Pues como no haga bien la elipse, se nota. Eh, un barco como no lo dibuja bien se nota un caballo como no lo dibuja bien se nota el error sí, tremendamente eh, En cambio, una persona no una persona solamente con simular la forma pues ya sabes que es una persona no pero no puedes simular un caballo pero igual que, que los, los retratos caballo, ¿eh? por ejemplo igual que el retrato, los, los o sea, retratos que... y demás decir sí, no es lo mismo hace una persona sea cual sea, ¿no? un... que, que sea alguien que la gente conozca, que todo sea un acto famoso, lo que sea, ahí como que ya que te la, te la, te la juega... Te la juega. Claro. Mira, aquí hay un faro, ¿no? Aquí veo un faro además, pero aquí a mí me interesa por composición además, pues exagerarlo un poco. Sí. Va, porque al final no tengo por qué seguir las normas de, de esta fotografía. Está como una... Me interesa la luz, me interesa, fíjate, la barca esta, pues aquí la hago resumida. Y yo voy componiendo al mismo tiempo que voy dibujando voy como componiendo es decir las barcas están aquí y demás pero al mismo tiempo voy modificando un poco lo que me lo que me va interesando pero bastante suelto que quede que quede lo más gracioso posible pero sin, sin corsetarse no yo al final suelto y, y, y dibujar lo justo y luego. sin hacer que es lo que yo digo siempre un dibujo rígido que es lo que luego pasa lo que tú acabas de decir que luego te vienes con el color y no te atreves a meter la pincelada por si estropea el dibujo claro a mí no me, a mí por ejemplo es que, que destrozar este dibujo a mí me da igual es decir, claro. oye, ¿qué me ha salido más? Pues cojo y me hago otro. Evidentemente. Pero claro, si estoy ahora, en ahora. Sí, la sí, barquita, sí, sí. Aquí ya cuando coges la pie así, mal. Cuando, ahí está, ahí está. Ahí está. <laughs> cuando quieres controlar, malo. No, no, hombre, hay gente, es decir, que eso ya por, por tendencia o gustos, colores. Porque hay gente que sí es muy metódica y quiere hacerlo todo exactamente y además. Pero no es, mi, no es mi, mi, mi rollo, por así decirlo. no Me uh -huh. gusta ya. Yo con esto yo ya tengo más que suficiente. Ya está. Tiro el Perfecto. Lápiz ¿Qué y papel, papel estás utilizando? Este Mira. es Sounder. Que estoy... Este es Sounder, ¿no? Sí, sí. ¿300 gramos 100%? 300 gramos, grano grueso. 100%, 100, al 100 algodón y sí. demás. Soy embajador de esta marca Ajá. y, y las cosas así que más contento estoy porque tanto de los pigmentos de Daler que son los que también trabajo y Me decía uno, me decía uno, dice, digo, ¿qué papel utiliza? Dice, yo smoking. <laughs> dice, además soy embajador de smoking. <laughs> No, pero es una cosa que a mí siempre, porque un papel, es decir, con este papel fue el con el que aprendí o empecé, ¿no? Y, y es, que, ¿Es, es aconsejable utilizar siempre el mismo papel, acostumbrarte no, al mismo papel. No, yo, yo siempre aconsejo que la gente pruebe con distintos, con distintos papeles sí. y que los prueben, que trasteen, con haciendo pruebas, haciendo dibujos rápidos y que prueben. Porque hay unos papeles que, que, que te permiten más flexibilidad a la hora de, de trabajar con ellos, o, sí. o se adapta mejor a tu, a, a tu tendencia a trabajar, ¿no? Ajá. Y hay otros que no. Y que la gente pruebe dentro de calidades buenas y demás. Es decir, yo he probado y todo, incluso los satinados, y demás. pero yo con los satinados no sí, estoy trabajando. Al final, siempre tienes una predilección por una marca determinada, ¿no? O por un tipo determinado. ¿no? Hmm. Sí. Que te, al final también te acostumbras un poco a que cada papel o que cada. Como ejemplo. que se adapta más a ti. ¿no? O tú sí. te adaptas más a él. ¿no? Sí. Y hay otros que dicen: Yo con esto, eh, no, con se esto no puedo trabajar. No se trabaja. Eh, parece que se te ha olvidado pintar. Pues ya sabéis, chicos, Sander. ¿eh? Pues Sander, Sander eh, es muy no embajador. Eh, eh, esto esto no, no defrauda a nadie. He Bien. Dicho, Sobre ya... la paleta, ¿nos podías contar un poquito los colores que utilizas? Pues mira, yo, yo básicamente divido lo que es la, la paleta en colores cálidos, que son esta, esta zona, y los fríos. Sí, frío. Y intento no, no liarme mucho con los, con los colores, sí, es pues decir, tengo los típicos que, que yo he visto tu paleta que tenía antes y es bastante parecida. Es sí. decir, que al final tengo unos colores que con esta paleta más o menos me permiten Puedes trabajar en cualquier tonalidad. Claro, esto tenemos en esta tenemos mucho frío y demás, pero bueno, luego esto es la referencia. Yo luego lo puedo convertir lo que, en lo que, que uno quieras. quiera. Pero más o menos, dice, bueno, la luz es bonita, más o menos me interesa. Ajá. Una cosa que no he hecho a, a, al venir de Mac. me ha dicho, coño, bueno, con la palita, ¿cómo la tienes? Digo, sí. Pero una cosa que a mí me encanta, por ejemplo, es reutilizar todo este pozo que tengo aquí. Ese potaje. El potaje este y demás, que esto es maravilloso, que esto siempre se lo digo. La de rato que se tira uno, luego mezclando colores, si los tiene aquí directamente. Entonces lo que hace. No, lo que yo recomiendo, no limpies la paleta. Parece muy sucio. <laughs> Pero no limpiar la paleta, que es que. Tiene que... No que ser pulcro. No, 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 es que no, no. yo además, casi toda la gente que yo conozco que pinta muy bien, no sí. limpia la paleta. No limpia la paleta, <laughs> no limpia la paleta para nada. Pero... Y no es por manía, sino es que todo esto. Pero es que eso nos crea una fama. ¿no? De sucio. <laughs> no, pero lo que, fíjate, ahora, ahora lo, que, lo que hago ahora mismo es aprovechar todo esto, pero al mismo tiempo lo estoy, lo estoy, la, está limpiando. la estoy La limpiando. Pero claro, yo tengo aquí unos cálidos, yo tengo aquí unos colores que voy también ya Utilizando, mezclando un poco con mis colores que yo tengo aquí, le meto un poco de ocre, voy preparando ya también un poco de, de, de frío, ¿no? Para que haya un poco de contraste. Sí, sí, pero espérate, antes de empezar, dime qué color estás utilizando. Pues, ¿Cuál tienes en tu paleta? Pues mira, tengo desde un amarillo limón, Ajá. un naranja transparente, un ocre, un, sienato, un siena natural. El, este, la verdad, que está aquí hecho de una piedra porque ya no lo utilizo mucho. <risa> <risa> eh, tengo dos tipos de rojos, así más o menos: uno más anaranjado, un carmín y demás. Sí. Eh, famoso alizarín por sí. ejemplo esto es un rosa que lo estoy utilizando además para mezclarlos con los azules además que da unos violetas muy bonitos además rosa o es, es rosa es rosa parece como un ¿No? No. sí no. sí es rosa de hecho sí, se, se llama rosa sí, sí. ¿Mm? vale eh, violeta de cobalto. Sí. Todos los famosos, el turquesa de cobalto. Estos sí. colores son lo más parecido al verde que tengo. Esto es turquesa de cobalto claro. Sí. Aquí tengo varios negros, así, en tintas sí. neutras, más o menos, para mezclarlos. Porque necesito un poco trabajar zonas oscuras, pero sí. mis negros siempre los me, lo hago mezclando colores. Sí, sí, lo hago. Pero bueno, los tengo ahí porque tengo sitio. Mi Ultramar, que es mi de color, sí. mis colores favorito, el, el cobalto. Cobalto. El, un cerúleo. Ceruleo. Esto es lavanda. La banda. Y ya blanco. Vale, ¿Blanco perfecto. titanio y demás? Sí. Pues venga, y vamos con esto venga. más o menos. Entonces yo lo que voy mirando un poco es... Yo no, no me desco el, el, el papel ni nada, porque yo lo que voy trabajando directamente Ajá. Con, lo, con, lo, con con la humedad que, que, que voy dando a la ¿Te vas vez. Vas a la vez que vas dando color. Claro. Entonces digo, bueno, qué rápido. sí. Necesito un poco de naranja en el fondo Y yo ahora mismo Voy trabajando Todo bastante rápido Y me voy a quedar queda la, Lo bueno que he dejado La línea de horizonte Aquí para saber más o menos Dónde tengo que cortar Hasta aquí ¿Vale? Y tengo ahí una nube Muy chula, pero bueno, puedo ir trabajando Porque mientras seca Ajá. Va secando pues yo sigo trabajando. Por Esa ahí. es la dificultad que yo más, más principalmente veo. Es eh, el, el llegar a dominar el estado de humedad en cada momento del papel para poder aportar más pigmento en un momento determinado según el efecto que quieras conseguir, ¿no? Mm, sí, sí, la verdad que... Al final lo bindes con, con la práctica y el tiempo. ¿Y en qué te fijas tú? ¿En el brillo del papel? O? Sí, eh, eh, tiene, tiene como un brillo, un sí. brillo especial. Sí, cuando, cuando está en, en, en los estados de, de humedad de, de los, del papel, sí. se divide en varios estados, ¿no? es decir, de húmedo... Sí. Pero al final intentar no liarte mucho, es decir, vale, ahora mismo está húmedo, puedo seguir trabajando en sí. húmedo sobre húmedo. Y, y, y sé que mientras siga en ese estado, ahora yo mientras voy haciendo el lavado rápido, pero voy un poco controlando la parte de arriba, que no, que no se me que no se te seque del que todo. no se me seque mucho. Correcto. Meto los cálidos así al principio. Sí. Ahí meto un poco. Pero siempre bastante rápido. ¿Montan mejor los cálidos sobre los fríos o los fríos sobre los cálidos? Normalmente cálidos frío sobre cálidos. Fríos sobre cálidos, ¿verdad? Sí. sí. Eh, no sé por qué. Pero funciona. Yo creo que es un efecto de. Igual que el efecto que produce en óleo, por ejemplo, las veladuras, ¿no? Sí. Que siempre se, se ponen los cálidos debajo y va dando lo, las, vela, las distintas veladuras enfriando. Sí, pero enfriando. también. Pero yo, a mí me da la sensación que es más, más, más una, una cuestión psicológica. De, ¿Ah, sí? de, de, que, de que las sombras y todo lo que metemos suelen ser frías. Sí. Y por eso funciona primero tener. Y que es la, la segunda, la segunda sí, fase, diríamos, ¿no? Es fijar la sombra. Vale. Y yo creo que va un poco por, 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 por ese aspecto. Por ejemplo, ahora está esto. esto que yo puedo hacer, por ejemplo, estas nubes. Tú lo tocas, ¿no? Para ver el estado sí, está ahí va. más o menos, ¿no? Es que se queda. Sí. Pero hago con lo más gracioso que me salga. Pero sin mucho. Yo hago unas nubes ahí de, de fondo, de profundidad. Con un pincelillo un poco más chico. Pero sin, sin preocuparme mucho, ¿sabes? Queda ahí lo más gracioso. Y esto es una lejanía que está ahí. ¿Eh? Incluso puedo jugar. Yo voy fijándome un poco la, en la foto. Pero los fondos que no sean muy, muy historiados. ¿sabes? Ajá. Que sean lo más simples posible, pero que tenga su, su gracia. Pero claro, ahora es el momento donde yo voy añadiendo. Y fíjate, puedo poner ahí un horizonte que lo tengo murado, pero fíjate si pongo. Un poco de, de resplandor de del de atardecer y demás, pues ahí se queda. Hay ¿Eh? sí, mucha historia. Luego esto va a quedar anecdótico. Y siempre hay que pensar que conforme va secando, va bajándose Se Va el bajando tono. De intensidad. Sí, sí. Eso te iba a preguntar antes cuando diste esa pincelada de, de ese tono cálido al cielo. Hmm. Eh, Siempre hay que, hay que estar atento a llevarnos más pigmento del que creemos en principio que sería suficiente, ¿no? ¿Por sí. Porque luego se te va a venir abajo, ¿no? Y te va a obligar a lo mejor a darle otro lavado encima. Es siempre como que, que colarse un poco el, con el tono, con, el, con, con lo que es la, el, el color, ¿no? Ajá. Subirlo un poco más de lo que... Luego seca. Eso también es trastear, trastear pintando, ¿sabes? Si es que al final estaba acostumbrando, porque al final yo creo que es mejor incluso pasarse un poco sí, al principio que quedarse corto. Que quedarse corto, ¿verdad? Sí, porque claro. si no te obliga a dar como otro lavado y ya... Y ya va... va. Ya empieza a perder transparencia. Sí, sí. Entonces, vas trabajando, por ejemplo, ahora voy incorporando, tengo lo... Y voy a incorporar mi... Para que haya un poco de contraste entre la zona luminosa de arriba ¿vale? y creo una transición fíjate que ahora mismo no estoy metiendo cálido de hecho lo meto. para que yo lo, miro, lo que me interesa ahora mismo deja la un poco en blanco ¿Eh? conseguir una especie de transición dentro del agua porque yo ahora mismo lo que estoy pintando son lo, lo que serían la, las luces Ajá. no tanto la la, la toda esta o y demás no, yo me estoy fijando un poco es como si lo que estás pensando es viendo o imaginando los colores que tú quieres ponerle pero los que tú estás viendo los más claros en la fotografía, ¿no? Sí, las luces. Claro. Básicamente las luces. Y entonces yo voy trabajando, veo la barca, aunque luego vaya un poco en azul y con agua. Siempre si hay duda agua. Y fijaros, yo ahora sí quiero incorporar un poco más de de, de cálido sobre, Ajá. sobre esto, pues fijaros. Puedo hacerlo al revés y, no, y se funde bastante bien, ¿Vale? para que no sea todo, ¿Vale? pero que tenga esa mezcla. Sí, esos efectos que hace el agua. Esto y, y, y con este papel que, que funde súper bien, Ajá. conseguimos esos degradados y demás. ¿Sí? Esto para mí, es, eso para mí es la acuarela. Esa es la acuarela. Esa es la acuarela. El trabajo del agua. El agua trabaja. O sea, es como. Es un poco la, 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 la magia, ¿no? Sí. Siempre mezclando, claro, cuando trabajas con colores, tienes que ya. Como que te casas con una paleta, ¿no? Ya más o menos sí. con estos colores ya son. Y ya sí. resuelve el tema con esos colores. Sí. Es decir, para, para conseguir, diríamos, una armonía cromática. Claro, ¿no? claro. Como la obra. Que no sea esto tampoco un festival ahí de, de colores. De colorinchi, de, ¿no? De, de colorín chino. Porque trabajas, por ejemplo con tono con colores así más monocromáticos con dos solo dos colores mucho más fácil sobre todo Ajá. también a la hora de empezar pero una vez que te metes ya en la historia de de de, de, color, la de pero algunas veces te carga un cuadro por meterle demasiados colores sí 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 evidentemente pero cuando salen bien o cuando salen o cuando lo que te interesa es trabajar esa, esos tonos esas, esos colores y demás ¿Cómo controla el tema de, lo, de las coliflores? Las ¿Eh? coliflores se hacen prácticamente porque, porque meten más humedad de la, la que que te papel. de la que tiene el papel o el pimiento en el momento? no meterle más humedad? Porque yo siempre, yo estoy trabajando, por ejemplo, con esta con esta, ¿Con con mezcla? esta mezcla. Claro, entonces yo, conforme voy bajando. Sí. Claro, ahora mismo si estoy en seco, ahí sí. no hay problema, hay no problema de coliflores porque está en seco. Correcto. Pero yo cada vez mis pinceladas, yo ahora lo que no se me ocurre es coger agua. Y irte. Ah, no sé qué quiera buscar ese efecto. Que o no buscar. O si mismo te llevas cargado el S, lo pasas antes por la esponja antes de irte al papel. Sí, pero también algunas veces te interesa. Sí, algún efecto coliflor. Claro, Pero Aquí. Que ahí me, puedo, yo, yo puedo incorporar... ¿Cuál era este el pintor que? Trabaja, trabaja mucho con coliflores eh, diríamos eh, voluntarias ¿no? ¿quién era? ¿cómo, cómo se llamaba este? ¡Ah! no me acuerdo bueno es que hay muchas, de hecho de hecho hay muchos efectos texturas que le puedes que le puedes añadir luego a, a, a posteriori estoy viendo Ajá. que por ejemplo aquí la base empieza a verdear todo Pues bueno voy a meterle un poco de yo algunas veces me guío por, por lo que voy viendo, ¿sabes? No, no tengo un plan así, sí. pero fíjate, pues, voy, a, voy a cambiarlo, porque claro, para crear también la, la sensación de, de profundidad. Fijaros si la misma foto, va, tiene un pequeño degradado, ¿no? Sí. Pues eso siempre. Si la, si la base. Pero que no sea siempre el mismo color. No cojo un azul. Y voy cada vez más o más, no sé qué. No, no. Que haya que haya variedad y que haya ritmo y que haya un poco de fijaros trabajo de muñeca no tititit ti. Ay, 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 ay. Eh, es que, que haya que haya un soltura, poco soltura que te estés divirtiendo que no estés estresado por lo que te tiene que salir sino más a lo mejor más pendiente de lo que te va saliendo no sí ya te vas acostumbrando un poco y vas trabajando un poco con lo que con lo que vas viendo no Ajá. te vas enamorando un poco del tema y, y te deja un poco, siempre deja sorprender, ¿no? Es decir, yo este tema, pues más o menos sé, pero ahora mismo, si doy pincelada en humedad, es. es sí, para conseguir. Pero siempre cojo mucho más pigmento de que, del que tengo. Del que tiene, correcto. Y esto me ayuda a crear todas esas pequeñas ondulaciones, que es la que veo yo Ajá. básicamente en la base, que no o sea. Un degradado perfecto, así además. Sí, Algunas zonas, por ejemplo, si te... queda queda aburrido, ¿no? No. Y y ¿no? Y no, y no, ni siquiera va a ser la base. Y, y encima tú todo, esto ahora va, va a ir a menos, ¿no? También se, va, se va a bajar Eso bastante. Va a bajar bastante, sí. De hecho, sobre esto puedes crear la textura. Le puedo sarpicar un poco aquí y demás. Yo lo voy a dejar porque me ha quedado limpito y me gusta como, sí. como está y demás. Y luego para crear las sombras y demás, que es lo que le va a dar la, la, el resplandor. Se lo va a dar siempre cuando le da con el contraste el, con, el, con la sombra, ¿no? Ajá. Es sí, decir, porque este ve bastante oscuro y demás. Veo, observo que no le has dado eh, un primer lavado a la barca. Me ahora voy. voy ahora se lo den. Hmm. ¿no? Ah, ahora, ahora voy. En vez de esperar a secar además digo, pues bueno... Va secando. También para... Mmm, yo alguna vez se lo, se lo, se lo hago directamente, ¿sabes? Ajá. Según lo, lo... Donde quiera llevarlo. Lo cojo, por ejemplo, estos mismos colores. Hago una, un pequeño test. Hay una pequeña prueba en el mismo papel. Venga, vale, esto va bien. Pum. Y sobre todo, para saber dónde van más o menos. Abarca. Fíjate que esto se lo podía haber hecho directamente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que tampoco, tampoco pierdo mucho haciéndoselo ahora porque al final lo que tiene, lo que no se tiene que, que notar es luego el recorte. El recorte de la barca con el agua. Sí. Pero de esta manera, a mí no me preocupa porque yo antes de pintar y demás, yo ya tengo una especie de, de, de planificación, ¿no? Sí. Tú necesitas a la hora de pintar acuarela. Eh, bastante, bastante estresante, que me veo aquí relajada además, pero, pero porque también el, el, la experiencia te, es una virtud, ¿no? Y, y sabes dónde quedarte, fíjate, yo ya me he hecho todo el fundio de, de... Ahora tengo una zona de tranquilidad, que es? Venga, tengo rellenar las barcas, pero ya están sobre seco, no estoy ya sobre el húmedo no voy a trabajar, ya tengo mi cielo, el, el horizonte con lo, lo que haya ahí, los elementos que haya de, de fondo. Van a ir después, y ahora es como ve, ahora puedo parar, ¿no? Puedo, puedo estar un poco tranquilo, sí. porque estoy en, en mi primera etapa de la pintura, que está la más suelta, está, está como que aquí dificultad, no, no debería encontrarte mucha, ¿no? Pero bueno, está como la más libre, ¿no? Y es muy importante, porque ya he hecho, ya he hecho el encaje, ya tengo lo, lo, lo que son los elementos principales, ahora tengo que. Dejar un poco los a ver Yo me voy concentrando un poco que me voy aquí charlando, <laughs> pero necesito darle un poco de gracia a esto, ¿Va? y me voy quedando un poco en mi cabeza o, o lo que ve la foto, donde me interesa dejar las luces máximas, es decir. Intentar no, no cargarme los, los blancos interesantes que hay dentro de la obra, ¿no? Y ya que he dejado la barca en, en, en blanco, pues poder dejar las luces altas, ¿no? Lo, es que me sale en inglés, las highlights, pero intentar dejarla con el papel, porque eso al mismo tiempo me está. Con los blancos estoy pintando en negativo. Ajá. Entonces, pues dejando. Pero tiene que seguir estando suelto, gracioso y... Ahora el momento, como yo digo que esto solo lo entiendo, solo lo entiendo yo, por dónde tiene que ir el, el cuadro. Yo, verás que estoy calladico porque sé que es un momento para ti donde te tienes que concentrar. Es eh, 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 intentar dejar no, intentar no cargarme. No cargarte los blancos. Los, los... Para luego no tener que recurrir al blanco de China, ay, que no, eso. No, ay, no me gusta. No soy fan de esas cosas. Yo lo, y, y lo utilizo, pero sí, nada, sí, cero. Pero es para cero. un toquecito de nada. Cero, cero, porque no sé, ya con el tiempo me va molestando más, pero no es por purismo ni cosas así, sino que es que afea fea la, la obra. No sé por qué, pero sí, sí, no, yo lo es noto. Que, es que se convierte prácticamente como abuse mucho de... Ya no es acuarela, ya es un watch. Sí, me acuerdo cuando cuando, cuando estaba empezando que era como el comodín. El comodín de los del blanco, ¿no? Era como... Ah, yo aquí llego y luego lo relleno todo de blanco, ¿no? Con sí. el... No, no. Tiene, tiene como... Es como... El comodín ese lo puedes utilizar en pero dos... que tampoco eres purista, ¿no? No, que... no, no, no. no. Entonces los blancos... No, no, no. Yo, yo de hecho, tiene, aquí tengo el blanco, pero alguna vez... Veces... Ahí que el lo utilizas sí, eh. para hacer las mezclas. Yo lo he aprendido de él, básicamente. Para conseguir unos, unos grises interesantes. Claro, y de hecho, también para conseguir ciertos colores más pastelados o cuando necesites un color claro, pero que se quede... que se quede, Lo tienes que, que quebrar con, con blanco. Claro. Para que se quede... Para pero avisar... ya no tocarlo. Para grisarlo, claro. No, pero no para grisarlo, sino para que sea claro, para que sea un, un sí, claro sí. potente. Es decir, yo, yo, a mí me gusta jugar con. Juego bastante con la transparencia de la, de la acuarela, ¿no? Sí. No, no, es no, que no. es fundamental. Lo bueno, para es mí... que también hay gente, hay gente, hay autores que lo hacen muy bien, gente y que lo hace. Y, y, y luego ver su obra y dice, juega, le mete, le mete. Esto, esto no es un acrílico de milagro, no. Dice pero, este vale por el peso. Pero pero da igual, es decir, que, 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 lo, que te, lo que interesa es, es la obra. Y si la obra está chula, me he me metido medio kilo de blanco, a mí me da igual. Ya. Es decir, pero, eh, y sigue siendo acuarela, ¿no? En un momento que ha un Wei le parece que es un auto que a mí me gusta mucho. Sí, sí. Le pasa, le pasa mucho. Eso, que algunas veces tiene que poner wash, porque ya lo metió tanto blanco, blanco, blanco. que ya dice: Bueno, esto ya. Es... Que ya no puede ponerlo como alcohol, No, no, ya, ¿no? Esto ya, ya lo llama directamente wash. Este, este ya es wash y, y le queda ma magnífica ¿eh? No, no, se, no se le cae el anillo, ¿eh? A, a la hora de meter blanco. De hecho, trabajo con Holby, sí. que tiene bastante más blanco que, bueno. que, que, que estos pigmentos que son un poco más transparentes. Pues yo más o menos, aquí. Ya tengo yo ya mi, 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 mi rollo. Ya, tu idea montada. Mi, mi idea montada de por dónde, por dónde debe, debe ir esta acuarela. Ahora estaría bien me quedara esto graciosillo. ¿Vale? Y yo creo que ahora sería un buen momento, por ejemplo, para secarla. Para secarla, perfecto. La secamos así. Bajamos un poquito el sonido. Y está muy ruidoso. <laughs> un momento que se queda hecho una tabla, <laughs> que se queda totalmente liso. Sí. Aunque estás feco ya, ya tengo que lo puedo atacar. Bien. Ya. Miguel, una cosita. Dime. A ver, yo soy de. Creo, ¿eh? mi, mi, mi forma de ver el tema, y he hablado con otros compañeros que opinan igual, ¿no? Que, no sé por qué dicen que, por ejemplo, Castañel lo dice. Tú lo sabes, ¿no? Dice antes de hacer hay que ver la hecha ya la acuarela. Hmm. ¿Qué piensas al respecto? Me es fundamental, sobre todo cuando vas cuando vas a enfrentarte un tema en la calle, cuando vas a pintar. Yo me puedo tirar como dos horas dando vueltas por, buscando un tema. Una vez lo encuentra la primera. Sí. Por... O algo así, pero ya hasta que no veo, hasta que no veo el cuadro, es decir, yo tengo que ver el cuadro. Si sí, ve el cuadro, pero pues yo no estoy muy fan de inventarme pero, luego. Lo Pero, la pero quiero decir que, está, está que, no, que no, es pintar lo que estás, lo que estás viendo en ese momento, sino de lo que estás viendo te inspira el tema y de ahí tú sabes que puedes sacar un cuadro. Bien, hasta ahí estamos, hmm. ¿vale? Pero luego a la hora de empezar a pintar, tú te imaginas cómo va a quedar el cuadro antes de empezarlo. A más o menos sí. Sí, ¿no? Sí, Eso, vez, esto es lo alguna, que yo creo la tengo que se pierde. Claro. cuando dice que él hasta que no lo ve aquí no empieza a pintarlo, ¿vale? Es decir, para, sí. para ir sobre seguro, porque ya sabes que esto no te da mucho más no, de, hay, hay, hay de improvisación ni nada, ¿no? Es decir, ahí tú tú si vas a pintar siempre lo que sabes pintar, sí, no te va Si a es tu estilo, no. Pero no... tampoco te va a la calle a pintar siempre lo mismo, ¿sabes? Ya. O sea, yo voy a la calle a encontrarme cosas nuevas, o y dentro de eso, pues tú ya tienes una tendencia. Oye, este cuadro, yo sé que con esta composición sirve, además. Pero, o sea, siempre... pero a, lo, a lo que yo voy ir, es cuestión de imaginación, de tener imaginación, porque ya sabes. Hay mucha no, gente... en, verdad, en verdad, yo lo estoy viendo. Aficionado. Lo estás viendo, ¿no? Pero, yo que lo estoy viendo. pero lo interpreta tu forma, ¿no? O sea, en no... verdad es lo que te sale. Es claro. como cuando escribe, ¿eh? o qué voy a hacer esta letra bonita, o esta... O al, al, al final, a la hora de pintar, uno pinta como, como le sale. Como le sale. No como le debería o como él cree que le debería de salir. ¿no? Sí. De, hecho, de, de hecho, ya mis preguntas, cuando hablo ya con, con gente que admiro de pintores y demás, no es tanto de técnica, de qué papel utiliza, qué color y demás, sino cuando ve un tema, preguntarle, ¿tú qué ves ahí? Ajá. porque yo veo estas sombras, ...con estos azules, morados y demás. Tú qué ve ahí, ¿no? Porque al final la mirada, pues lo demás es práctica, de trabajar yeah. y demás y luego te sale y al final más o menos. Pero al fin, eh, la técnica se puede se puede adquirir. Pero al final es en lo que hace a uno un artista, un pintor y demás, es su mirada sobre el mundo. Tú vas mirando, yo vas la cielo, calle, eh. es su visión y luego ya que te salga de una manera u otra. Pero si lo tienes medio claro Luego te, te tiene que salir, te, o te debes salir. Hay que intentar pintar como los demás o como tú solo. Al final salgues. lo que me no sale Es decir, la influencia. y, y Puedes aprender, ¿verdad? De otros otro autores, aprendes y, técnica. Yo, yo, yo siempre aprendo. Y, y lo que pasa es que llega un momento que, que uno pinta como pinta. Y ese momento o, no es cuando ya te sueltas. Ya es cuando, cuando te relaja un poco. ¿Verdad? Cuando te, te diviertes Sí, al final te das, porque siempre te, estamos, estamos muy, muy, muy obsesionados como para pintar. Siempre, es decir, pero ¿qué me ha pasado a mí? Y le pasa a todo el mundo. Ves tu referencia, ves a Castañeda, ves, uh, ves uh, yo quiero pintar como es, o quiero no sé qué. Pero al final te das cuenta que, que para pintar o, o te. Aunque tengas luego muchos dejes de, su, de, su, de sus pinceladas, sus cosas, porque ha aprendido con ciertas técnicas que es. Pero al final te das cuenta que el momento de que tú empiezas a interpretar tu pintura y empiezas a mirar con tu ojo al mundo y demás, es cuando empiezas a ser tú. Y, y tu pintura empieza a tener una especie de firma, aunque sea. Sí, sí, ¿sabes? sí. Que tampoco sí, sí, estoy sí, inventando yo ni la técnica, ni la... Pero al final mi visión. Y al final también mi, mi pintura se, ya se reconoce un poco sin que las tenga que firmar, ¿no? Es decir, que más o menos... Yo cuando, cuando veo un cuadro tuyo, una acuarela tuya, sé que es un lacal. ¿Qué quieres que te diga? Sí, es que al final... Eh, y y quizás esto es lo, es, es lo único... Y, 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 y también te da un poco de, de, de relajamiento, ¿no? A, a, a ti como, sí. como, como artista como, o como persona, ¿no? Es decir, pues cómo me sale. Al final, al final lo que yo digo, Miguel Ángel, que oye, siempre va a tener una, la mitad de la gente que le gusta lo que hace y la mitad que no le gusta. Qué maldad. No? Ya. Hombre, también una, una cosa, por ejemplo, que yo... Pero si te gusta a ti, si tú te identificas con ese tipo de pintura, yo creo que es lo importante. Pero al final, con, mira, con el, con el tiempo, también lo que, lo que me vuelvo muy... me he vuelto muy, muy, muy respetuoso sobre lo que hace todo el mundo. Sí. Voy a decir... Porque yo vivo en un mundo, joder, y que, que, que ya es bastante complicado hacer mmm, el bien, cosas creativas, además. Encima, todo, la gente que se pone a meterle mierda a la gente que hace que es creativa, que sea una película, no, esta película es una. No, tú sabes lo que cuesta hacer una película, lo complicado que es. ¿eh? Claro. Yo tengo respeto a todos. No es para mí, por ejemplo, hay sí, productos sí, que sí, dicen, sí, esto a... no es para mí. Sí, y... pero yo le tengo a, 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 a todo lo que es creativo. Sí, sí. Es decir, porque, porque no, vivimos en un mundo que, que... No solamente creativo, sino todo lo que es... Eh, constructivo diríamos, Sí, correcto. Es tener el máximo respeto. Luego ya es cuestión de... Claro. Gusto, que a ti te guste eso o no te guste no, eso. No, pero... Pero, ¿vale? pero que vivimos Sabes, ahora mismo es como que... que no, es una mierda, una para mí, lo que sea. Es pues, más, de hecho, me pasa a mí y, y casi a, todo, a toda la gente que yo admiro. Ajá. Son súper respetuosos. Sí, 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 sí y sí. con, con lo que hacen los demás y al final como yo esto siempre lo, lo veo como un tomadaca yo pinto claro yo un, siempre un artista tú lo sabes bien siempre quiere aspirar a ser mucho mejor de lo que es además siempre ves la imperfección además la vanidad, vanidad del pintor bueno entiendo. sí ahí ya sí. cada uno eh, pero la vanidad oye pero pero no es mala la vanidad no es mala Siempre que no sea un orgullo, se convierta en un, ¿me entiendes? Mientras no sea un lastre, va bien. <laughs> exactamente, pero, exactamente. Pero al final, claro, la, la, la insatisfacción de la, del artista, el sufrimiento del artista, todo esto que es muy típico además. Porque también le digo a la gente, oye, tenéis que disfrutar el camino, porque si no, ¿para qué? Claro. ¿Para qué hago yo esto? Claro, ¿Para sufrir bien, aquí? ¿eh? ¿Qué mal lo estoy pasando? No. No, esto, yo Yo porque me, me pintar. Lo, es que lo tengo, no, no tengo contratado con los alumnos y lo tengo contratado por mí mismo. Cuando me divierto es cuando mejor me sale. Mm. Cuando veo que estoy sufriendo es porque veo que no me está saliendo bien. Y empiezo a sufrir. Pero también dentro de sufrimiento, algunas veces, cuando vas en, en pequeñas transiciones, de estas de cuando va evolucionando un poco como pinto pasa por esos valles. Sí, claro, De, vaya. de, de, que, de que está pasándolo mal porque tu cabeza ya va, eh, en, eh, está en otro momento. Es decir, que, que tiene más ambición, tiene de, más ambición de, de, lo, de lo que tú puedas dar, ¿no? Ajá. Entonces, esos valles hay que, hay que pasarlos y son interesantes pasarlos y darte cuenta no, la, de que tienes verdad, que pasar esos es valles porque eso, todo eso te va a llevar a otro sitio. Es mucho como el más aprendizaje de la vida, ¿no? De los palos aprendemos. ¿vale? Claro. De los golpes que nos da la vida aprendemos. Uh -huh. O sea, son cosas... Que son, no son deseables, pero que necesariamente hay que pasar por ellas. Claro que no. Te enseña. Que nos lo podíamos ahorrar pues, también. <laughs> no, por supuesto, <laughs> pero que. Pero que que, que. que. yo Nunca va a llegar. Es decir, que esto, que esto te das cuenta que es un camino. Sí. Es un camino que hay que recorrer. Y nunca nunca que yo siempre pensaba digo ah llegará un momento que yo esté súper contento con no, lo que yo pinte, nunca, no eso nunca, no nunca nunca pero también te das cuenta lo que has conseguido no y, y, y también tienes que ser eh, diríamos eh, tener la capacidad autocrítica de decir contra es que como lo hacía antes ahora lo hago infinitamente mejor o sea cuando te vienes un pensamiento negativo de que no avanzan no ya, pero algunas veces ves un cuadro y dices, ojo, oh, qué guay era. <laughs> Porque dentro de la inconsciencia de cuando uno está aprendiendo, haces cosas maravillosas sin querer. Sí, 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 es verdad. Y, y, y luego, una vez que ya empiezas a coger la técnica, o empiezas a coger como tú... Te crees que vas gol, para atrás. Y, 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 y eso es complicado, ¿eh?, de, 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 de manejarlo. ¿Tú? A ver, explica eso ahora. Venga. Vamos. Es que cuando uno va aprendiendo... Te atreves con cosas a pintar cosas, temas, eh, mmm, que la misma conciencia te hace pensar que lo puedas hacer. Y luego con los años te das cuenta que, 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 que el camino ese que habías cogido para pintar cierto tema o lo que sea eh, no, era er erróneo. Ajá. Claro, lo ves en muchos cuadros malos, pero de vez en cuando uno te salía bien de eso. Sí, sí, sí. Y, sí. Y, y, y ves cosas maravillosas de, de, de hace tiempo que dices, "Oye, cómo me atreví yo a pintar esto! Que no tenía ni idea y demás. Y encima todo está chulo y, y ahora piensas, y ahora no me sabría ese cuadro. Claro. Pero, pero dentro de la inconsciencia dentro de aprender. Miguel, eh, en los planos esos finales que estás dando, evitar lo máximo posible los cálidos, ¿no? Para que no se nos vengan delante. Eh, sí, sí. Eh, lo, lo estoy alejando aquí un poco, pero más o menos me estoy fijando en, en la referencia. Sí. Pues para pa, pa darle este, este tono así como de, de lejanía, ¿no? Ajá. Es casi algo anecdótico, no, no me interesa que sea muy... Y claro, también lo puedes jugar un poco con lo que son la, la intensidad. Si yo a este le, le doy un poco más de intensidad. De color, de, 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 de paleta, de lo que es intensidad a la hora de, de, de pintar con más pigmento, ¿no? Uh -huh. Consigo también crear un poco de plano. Que me queda muy sólido esto, pues le doy un poco de agua para alejarlo un poco. Y dejar ahí como una especie de. Sí, sí, como yo digo, es vaporoso Que no, que no quede de esta manera. Muy recortado. Que haya atmósfera. Que haya, que haya un poco de. Pero al mismo, al mismo tiempo que vas trabajando, bueno, te vas acostumbrando un poco y vas pensando en que esto tiene que quedar suelto. Poco detalle. Poco detalle, pero me lo tengo que traer. Este plano del faro, por ejemplo, tiene que estar un poco más, más cerquita, más que, que ese horizonte. Uh -huh. Y aquí alguna Deja algunos brillitos a la base. Estoy improvisando aquí un poco porque lo que, lo que me interesa es todo esto hacerlo de, de una vez. Tengo aquí una posible barca, pero fijaros esos brillitos y, y toda esta historia que vayan construyendo algo, un algo, ¿no? Sí, Yo no que estoy la pintando. gente puede imaginar, que el espectador imagine, sí, sí, no hay que darle... o pueda crear él con su imaginación, ¿no? Claro. Yo voy aquí trabajando siempre con los mismos. Tampoco veo ni, ni lo que hay allí, ni. Sé que aquí tiene que haber mástiles. Puedo. A ver, ¿con qué le puedo. ¿Necesita trazadora? Sí. Toma. Esto. Ah. No, no, en verdad es para raspar. Ah, para raspar. Aquí tiene. Aquí quite la espátula. Ahí, esto es lo que yo quería. Es decir, dentro de, de, de estos, de, cuando está en este estado, por sí. ejemplo aquí se me está subiendo un poco, pues controla un poco, le da un poco de un papel, ¿no? para que se me aleje un poco. ¿no? Hay que dar algo vaporoso. Tú Pero, no lo escupes, ¿no? De vez en cuando. Ahora, ahora estamos aquí con muchos amigos, pues tampoco quiero asustarlos, ¿sí? Pero para crear textura. Eh, maravilloso. Ah, sí. Yo es que no lo he probado nunca, te lo juro de verdad. Ocupe, no pasa nada. Que, no, no, a mí sí me pasa. Me da un. Los mejores no sé los que, que es punto, yo? ¿Sabes eso de escupirle a un cuadro? Me deja un poco el ADN. Eso... El ADN, eso sí. Para que tú veas, mira. Eso sí es interesante. Por si alguien corta ah, la parte de la firma, en un futuro le hace ah, prueba de ADN. Ahí, ahí está. ¿Vale? Voy trabajando un poco, por ejemplo, aquí pues me invento la barca, necesito un poco más de cobalto, por ejemplo, azul, ¿Ah? sí. pero estas es como cosas que están ahí de fondo, uh -huh. que no molesten mucho para el primer plano que, que va aquí y que todo me traiga también a, a, aquí a esta zona de interés, que esto tiene que tener una especie de baile, ¿no? yo voy incorporando mientras esté en húmedo yo puedo incorporar aquí pequeños que se van fundiendo que eso se va no... fundiendo puede meter un poco de color sabes aquí y demás para que no sea todo tan mono Ay, fíjate. Pero yo aquí estoy como improvisando Mira, aquí necesito un poco más de, de oscuro oye me encantó el, el este el... El naranja transparente, este. ¿eh? Sí. Este. Me encantó. Es, es, es un. Este es un descubrimiento de color. Sí, 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 es un descubrimiento total. Yo lo descubrí, chicos. Yo lo descubrí por él. Y estoy encantado. Y en mi paleta ya no me falta. Naranja transparente. Dile de qué, de qué casa es. Este es de, de, Sm de Sminke. De Smish. Mm. Y es de los pocos colores que tengo que todavía recurrir a, a otras marcas para poder conseguirlo. Ajá. Porque so, 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 solo lo hacen ellos. ¿Tú con qué marca normalmente de colores trabajas? Yo ahora mismo dale Ronnie. Casi todo. Sí. Conoces decís todos, son de la marca de soy embajador. De, 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 de esa marca. Jolín, eres embajador sí. ya de chiquillo. Sí, hombre. ¿Qué Uy, pasa? Bien, ¿eh? Uy, qué realidad. <laughs> Eso de embajador suena muy fuerte, ¿no? Sí, que... sí. No, hombre, es la suerte de que, de que marcas de confianza. Otro de... te diría también, tío, política. <laughs> no, no, no. Pues pasemos de la política. Pero que, que son. Eh, siempre el mejor, el mejor piropo que le puedes hacer a un artista es o comprarle un cuadro. Sí. O, o, y una marca es que te exponga te los servicios, ¿no? Claro, eh, claro. Al final que, que, que crean en ti, en lo que tú haces y demás. Es como un futbolista, ¿no? Que te coja Adidas, por ejemplo. Claro. Claro. No, y, y eso, que era, no... Eh... A ver si me puede chifar y alguna me coge. <risa> <risa> Esto de lo bueno es que, por mucho que llames tú... No, 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 eso no, te eligen ellos. Eso te eligen ellos. Eso no. está claro. No, ahí no hay tu tía. <laughs> ahí no hay recomendaciones. Ahí por, por mucho, no, no, no. Ahí. Por mucho que aquí ahora eso te tiene que Ahí te estás divirtiendo en esa zona, ¿verdad? No, estoy. Estoy como intentando. Estoy aprovechando la humedad. Mientras, mientras siga en húmedo. Sí. Yo... Esta es una zona que yo no voy a volver. Ya. Una vez que, que la termina, entonces, ¿sabes? lo que estoy aprovechando. No, no es que me esté aquí regodeando ni. Es simplemente que sigue húmedo. Y, y mientras siga húmedo. Sí. Yo. Pero si le sigue echando, estará húmedo siempre. Claro, no, no, no. Pero vas va trabajando. No, llega un momento que ya. que Ya, ya cuando veas tú hasta, algo que te hasta, gusta. Hasta aquí hemos llegado. Oh. Claro. Básicamente también, como estoy hablando contigo, pues hacerme es este momento de que hemos dicho de, de sí sí total. De, de de relajación de, de relaja, porque ahora cuando me meta con esto empieza el estrés. Eh, ahí, ahí, <laughs> ahí, el, el motivo principal de ahí. No pero, pero tampoco lo tienes que resolver con la misma con la misma claridad. Por ejemplo, si si os queda muy, pues yo aquí y que no sea todo tan ahí veo que hay mucho mucho agarrotamiento, mucha no sé qué. Pues dar pica agua y que trabaje el agua y y el, que trabaje el agua. Y que trabaje el agua. Ahora, voy a la barca, Te lo dejo aquí porque esto luego voy a trabajar un poco la, con la sombra, ¿no? Pero a mí me gusta esa lejanía, ese está, no está. Y a mí me encanta. Ya ahora voy a trabajar ya la barca. Esta, en verdad, eh, Esa, exacto. Ahí, ¿no? ahí. Argo, Algo lejos. Mientras está secando, fijaros, si sí, veo que puedo sacar alguna luz. Y que de vez en cuando eh, esto sigue vivo, <laughs> hay que aprovechar claro que una vez seco por mmm, sustracción, podemos ya no, ya seco ya, ya se convierte en otra cosa. ¿no? Sí. Entonces, la humedad, eh, eh, el, el ticket de seguir trabajando ya lo, ya lo pierden. ¿no? Y todo lo que sea la las buenas acuarelas salen a la primera ah. y, y rápida. ¿sabes? Sí, más o pero... menos, más o menos, yo nunca tengo prisa por trabajar. Aquí, porque estamos aquí, además, pero que yo normalmente. Sí, estresa mucho, porque que si se va secando, que si tal. Eso, porque lo dicen los, los alumnos, están continuamente. Es que me pongo nervioso, es que, que se me va a secar, que no me va a dar tiempo, que me estresa. No, pues, ver, Oye, y termina, digo, chicos, antes de empezar, tómate un Valium. No, ¿sabes? pero te da, te da, te da relajamiento encontrar estos estados de, de que que yo estoy, estoy trabajando, entonces trabajo estas zonas, pero mientras estás trabajando en esta zona, no me pongo a trabajar las barcas. Claro, evidente. O que tengo ganas, o que estás ahí, sí, dices, sí, sí, vale. Que está ahí. Pero, pero sabes que ahora mismo. Pero que te das tu tiempo, claro. Eh, eh, para eh, cada eh, cosa eh, está trabajar. Ahí, individual. Y ahora, eso ya sigue trabajando solo. Ya está. Y ya digo, venga, ya más o menos está. Pues ahora es momento de trabajar esta zona. Pues trabajo esta barca, ¿no? Fijaros que ni siquiera voy trabajando. La, la, las dos al mismo tiempo si venga, pues aquí que, que la zona esta me permite eh, relajarme porque es verdad que es bastante pero una vez que, de hecho lo, lo que aprende uno con el tiempo sí. es estos, estos pequeños momentos de, de sé que tengo que trabajar hasta aquí no trabajo un poco más trabajo hasta aquí, llego aquí resuelvo esta zona Ajá. y me relajo, pum y eso parece no tanto la gente que le da mucho estrés, pintar y demás, cuando te acostumbras a, a ir diseminando una, una obra por zona, venga, bueno, trabajo esto. Y, y, y aquí paro. Sé que ahora viene, que viene el otro y lo tengo que unir, no puede quedar suerte y demás, pero bueno, te, te permites como pequeños momentos de relá que dice venga, ya, eso ya lo tengo. Y ahora el momento que esto se va a fundir con la sombra y demás. Entonces te lo da la experiencia y sabes. Lo que no puedes ir aquí a turullado y ahora lo hago la sombra. Ya ya, que, ya, ya, ya. Porque, ya, ya. Y tratas de resolverlo todo a la vez. Y, y, y es cuando, ahí es cuando falla claro. Ahí es cuando y te empieza el agobio. Que lo puedes hacer también. Alguna... Yo lo que veo sigue en las reglas de los cuatro pasos, ¿no? Sí, sí. Dibujo, luces, sombra y dibujo para final... Un poco de detalle. Con sí. pincel y color. Sí, sí. No, no. Es que al final lo que... Son muchos los compañeros que siguen la misma, ¿eh? El... Es una cosa común que yo veo en muchos, ¿eh? Sí, porque al final es también como te acostumbras a trabajar un poco y, y lo que te funciona, ¿no? Es decir, con, con esto... Que hay algunas veces trabajo en húmedo, es que según qué, qué tipo de obra también, algunas veces te, 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 te obliga a hacerlo de otra manera, ¿no? Ajá. Húmedo sobre húmedo todo y demás, vas fundiendo sí, y vas sí, trabajando sí, sí. y demás. Pero eh, tú ya ta, 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 también te, 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 te tienes que ir adaptando a lo que te va pidiendo el, el, el motivo, ¿no? Claro, lo que no te va a meter es líos raro. O, o, o a inventar cosas que no, que no son, es decir, yo voy a, a, a resolver, pero como creo que se tiene que resolver este cuadro uh -huh. sin, sin muchos líos, ¿sí? no para un poco, está aquí, venga, ahora me relajo, ahora sé que tengo que, que jugar un poco con la sombra esta Y que me quede lo más gracioso posible, y lo más gracioso es un trazo algunas veces sale torcidísimo ¿Y, <laughs> ¿y qué haces? Pues... pues. nada, lo que dice Castañé, de un error, una virtud. Claro, claro. Claro, pero vas trabajando un poco con. Con. con, 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 con esos pequeños tips o, 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 o movimientos, ¿sabes que Y algunas veces, como yo digo, intentar no caer en el agarrotamiento y, Sí, que pillas porque te pone, porque no te quieres salir, además. Y eso, como, como yo alguna veces me veo muy, muy técnico, de vez en cuando me digo, ah, no, 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 aquí pincelada loca. Y, y No, pero con sentido, pincelada loca, pero con sentido. Sí, sí, pero que es que, que, que no estés todo el rato con el mismo. Con que el... no estés redibujando o coloreando una figura. Claro. Que esté sacando la forma con pinceladas sueltas. Y tú vas viendo esas pinceladas con esas pinceladas el efecto que vas obteniendo. Claro. En cuanto a forma se refiere. Pero yo cuando veo que está muy, muy forzado, muy rígido, sí, el, muy rígido, el cuadro además, pues, pierde gracia. Pincelada loca, como yo digo, es ¿eh? como sí. sarte de ahí, sarte de ahí y lo mejor que puedes hacer saliéndote de ahí es más o menos. No quiero que se me vaya la pintura dentro de lo que estoy haciendo que más o menos lo tengo más o menos claro por donde tengo que, que seguir pero que tampoco quiero que me quede una cosa súper rígida o súper me tomo mi tiempo no sabes como que voy construyendo dice sin prisa pero sin pausa sí que que, tenga, que vaya teniendo un ritmo no ahora creo que ya es el momento de venirme a la barca a la Ajá. barca esta de, de aquí de más cercana que le voy a dar un poco más de pues lo mismo pum, y, y trabaja un poco con las con las pinceladas que, que tenga un poco de, de jugando con la textura del papel también verdad claro y que, que no quede todo tampoco muy muy definido no soy muy fan de, de, de eso ahora por ejemplo sé que tengo que meter este momento como los barquitos tienen que tener un poco de gracia. ¿sabes? Trabajar ahora y que no sea todo siempre el mismo color. ¿sabes? Que tenga un poco de vibración. ¿no? Que eso lo consigue mezclando un poco los, los colores. ¿no? Aquí necesito un poco de oscuro. Yo siempre tengo música. Me pongo en, Ay, en, yo en, en hago y me hago mis bailes en mi casa. Sí, señor. O donde esté. Estoy en el campo. ¿Ya ¿Has visto la batería que tengo aquí, no? Pues yo muchas veces cuando estoy así, estoy pintando solo, mis descansos son pegarle baquetazo a la batería sí. que me relaja un montón y si no estoy oyendo siempre música. Yo me estoy pintando. Tienes campo, esto y no sé qué, si puedo, me pongo mis... auriculares, yo siempre te he visto con los auriculares. Me pongo mi musiquilla y sí, además sí, y digo, joder, esto es que el que me vea desde fuera, me vea ahí bailando <laughs> y no, porque parece una tontería, pero es bastante parecido el, el movimiento que tienes que hacer a la hora de pintar y además, es bastante bailongo, ¿no? Es a mí como... me encanta el, eh, diríamos la forma de manejar el pincel que tienes, ¿no? Esa soltura, esa, esa, esa impronta que es tuyo solo eso es a lo que tú te referías antes, ¿me entiendes? Al final, lo bueno es pintar, no diríamos con la técnica, sino con las tripas, como aquel que dice, como a ti te sale, ¿no? Sí, apenas. Eh, cada eh, uno tiene su pincelada y cada uno tiene su. Es su... el ritmo, ¿no? Que te, que, te, que te va pidiendo un poco la, la, la obra, ¿no? Eh, que no sea. Sobre todo eso. Que no, in, intenta salir de, de lo pintaico, sí, de, sí, lo, sí, 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 de lo... de lo que todo el mundo intentamos hacer. No, me, no, no, todo el mundo... ve Ahí a, a, a colorear el dibujo. Y este es el sentido que tiene precisamente el no hacer el dibujo tan, claro. eh, diríamos, tan rígido desde el principio. Claro, claro, esto te permite. Claro. Precisamente. Ahora es cuando estás sacando tú las formas. Claro. La formas correctas, pero con una pincelada suelta. Sí, porque si no, te, te, te constriñe bastante el, el dibujo. Y yo, por ejemplo, voy mezclando aquí los colores y demás. Y yo lo que ni siquiera. Me va a hacer falta. Aquí, papel. Que siempre me gusta tener un poco de papel para ir limpiando. Tengo, 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 tengo. Pero para tener un poco las tonalidades e ir trabajando mientras siga húmedo con mi, con mi parsimonia, pero espero que no seamos aburridos el vídeo. <laughs> <laughs> pero es más o menos, en verdad no, yo no tengo excesiva prisa, que hay gente que parece que, 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 que se le escapa el tren. A la hora de pintar. Nosotros, chicos, tampoco tenemos, ¿verdad? Nosotros estamos encantados viéndolo pintar. No, pero es que, alguna es vez que me pone... no tenemos prisa. Tú no te preocupes que no tenemos hora. Si tienes hambre, lo dices, paramos y comemos, cenamos... <laughs> Tú tranquilo. No, no quiero que me quieran ver aquí. Pero algunas veces yo es que me entretengo con eso. Pongo la musiquita, no sé qué. Cuando seco, por ejemplo, no seco con el. Con el, con el muchas veces no seco con el secador. ¿eh? Yo lo dejo ahí mientras me como una manzana. o... Sí, pero eso también. Estás acostumbrado a pintar al aire libre. Claro. Y entonces no tiene secador y lo deja ahí secar y mientras tanto está. Y que te tienes que disfrutar también cuando estás del pintando. Proceso. Del proceso. Yo eso proceso. lo he oído muchísimas veces. ¿Sabes? que es disfrutar del proceso de la pintura. ¿Tú sabes cuando estás ahí en, en el campo, ahí en la vega de Granada, y estás pintando un motivo así, una vega que dices, madre mía, estoy aquí con, con tu sitio, con tu caballeta, allí pintando, disfrutando... Y, y tienes una haza una de habas al lado, <laughs> y te llevo una bacala y una cerveza... Oh. Me, me miran me miran regular, lo de la habas me miran regular, porque, me, mira, ¿qué está haciendo ese? Estaba robando habas. Y no, no, no. Estoy pintando, después miran ahí, ah, bueno. Si <laughs> sí, alguna anécdota te lleva. Pero eso te estás disfrutando y el momento. Y... Un día tenemos que hacer eso, Miguel. Yo me voy contigo. No vamos allí a la venga. Me llevas tú a, a sitios que conozcas. Sí, joder, que esté tío. al lado de una haba O si no las compramos. O sea, <laughs> allí en el Camino Gueto, <laughs> Compramos la haba Yo, yo pongo la bacala ¿vale? Y la cerveza. Venga, venga. Hacemos un día. Yo, yo aquí más o menos lo que estoy es... A... Terminando de construir que tenga un poco de coherencia las la luces y las sombras de aquí, que tenga un poco de gracia, porque ahora lo voy a unir todo con, cuando haga la sombra. Ajá. Entonces yo estoy como que tenga. Ya que tiene todo su su. Su color y su tono. Me está quedando así como suavito, pero me, me, me agrada, ¿no? Pues yo sigo trabajando. ¿Qué azules normalmente utilizas para las sombra así de, de un barco, eh, del costado de un barco que es blanco, evidentemente, ¿no? ¿Qué colores, qué azules utilizas? Pues aquí mezclo un poco de cobalto con cerúleo, y le meto siempre un poco de... de, de... Cálido también, luego. Sí. Por, para que no Sí, quede... sí, porque siempre tiene unos reflejos, sí. otros reflejos un poco cálidos, sí. Pero básicamente estoy trabajando con los... Pero lo... cobalto y ¿no utiliza el, el, el ultramar? No. No. No mucho. no La verdad que no, porque ya he trabajado con. Es que eso me lo han preguntado siempre mucho. Oye, ¿y qué colores se le ponen a los laterales de los barcos que están en sombra? Eh, que son violetas que son azul ultramar pero tú, tú por ejemplo ahora yo me pongo a trabajar con, con el lado este que es un poco más tú puedes trabajar mezclando este eh, un cobalto o, o un color así un poco más pero yo si lo quiero calentar le meto un poco de ocre o de harina un poco de rojo o lo que sea y la echa encima y lo calienta entonces esa vibración lo que te hace que, que tenga un poco el, el efecto este de, de luz en la sombra y demás. Los reflejos. Claro, y, y, y eso lo tienes que hacer como la mezcla a la hora de... Se tiene que mezclar en, en la pintura, ¿no? Ajá. No en la paleta. Ver, es como... Es bastante intuitivo. Claro, pero yo básicamente me, me, me voy detectando todos estos... Estos colores en la misma pintura, ¿no? En la misma fotografía, ¿no? sí. y, y yo observo la, por dónde va mi cuadro y digo, ah, necesita aquí un poco de, de movimiento, necesita aquí un poco de, de algo. ¿No? Uh -huh. y, y, y ya vas detectando dónde, dónde le tienes que poner esos, esos pequeños toques, ¿no? Pero ver, ahora aquí. Y siempre la sensación de, de unión. Que no sea todo bien, aquí, y por ejemplo, este le he puesto rojo, más ¿No? No toque rojo ahí, y este, por ejemplo, le voy a meter un cobalto más fuerte. Aquí. Para crearle siempre la, la, la. Lo que es el bordecillo este de, de la barca. Para crear un poco de contraste. Entonces ya por por, por contraste. Ya la barca uh, se vuelve un poco más, más clarita. Estoy viendo, Miguel, una pregunta. En el chat, Dime. que te preguntan que, qué pinceles utilizas. Pues tengo un poco de todo, la verdad. Un poco de todo, ¿verdad? Como en botica. Sí, tengo, pues, eso, de Petit Gris, de estos. Ajá, de Escoda, ¿no? De, estos son de escudas sí. Yo, pero tengo varias marcas, además. pero los <laughs> sintéticos. Algunos sintéticos y otros de Petit gris, Sí, ¿no? y cada uno, como que me da, que me da estos que son los. Famoso Perla y demás, así que lo tengo. Esto tiene una punta ¿No te gustan los tipos de chinos? Que aquí... No, tengo los hackers a estos también. Los no, pero no además. me refiero a eso, a lo de escritura, caligrafía china. Esto de caligrafía china. Sí, tengo, me, me trajo un amigo, sí. Adrián, me, un, un amigo que, que vive en Japón, Ajá. y me trajo uno de auténtico de allí y demás. Sí, sí. Porque, claro, eso como que, que me da pena hasta, hasta coger y demás. Pero al final es como que me he acostumbrado ya a pintar con, con estos que tengo y como que no me pide el cuerpo cambiar, ¿verdad? Sí. Yo creo que los materiales, en definitiva, Miguel Ángel, no sé si estás de acuerdo conmigo, los materiales, si menos utiliza, más le coge, diríamos, más llega a dominarlo y antes, ¿no? Yo creo que, que cada uno, como la herramienta de un carpintero, ¿no? Oye, habrá, habrá tipos de, de herramientas sí, pero si tú coges una y la sabes manejar a la misma maravillas, ¿para qué va a cambiar? No, sí, hombre, es recomendable, eh, eh, for, um, está bien cambiar de vez en cuando porque te probar permite, cosas. Pero, sí, yo, evidentemente. yo siempre a mí me, siempre estoy dispuesto a probar nuevo papel y, y para para ir testeando porque eso te, te descubres cosas o nuevas maneras de pintar o, o salir un poco de la zona de confort con sí, los materiales. Pero eso demuestra que, que no nos conformamos con lo que hacemos nunca. Sí, que siempre sí. estamos buscando cosas para ver si encontramos ese plus que estamos buscando. ¿no? No, y algunas veces la gente se cree que esto es lo, porque los materiales... No, que es cuestión o, de materiales. O, eso, eso. O, es que me falta no, no, nada, nada. No, no, no. Al final, los mejores pintores con, con una... Que no le puedes dar cualquier materia, también te lo digo, ¿eh? Es decir, que, que te limitan mucho porque... No, la acuarela... Con un, un folio... A todos de, los compañeros... De, de que, folio no puedo hacer esta Claro que no. O sea, con un folio normal. Claro, a todos los compañeros que he entrevistado, todos coinciden en lo mismo, ¿no? El papel es el, el elemento más importante que tiene la acuarela, ¿no? Sí, porque los pigmentos eh, son importantes, pero ya afortunadamente... Eh, Hay tanta calidad hay mucha calidad. Claro. Y en los papeles igual. Es decir, 100% y demás. Pero también es lo que te acostumbres. Porque hay... Hay... Hay, hay tipos de papel. Yo, yo siempre lo digo con el satinado. Con el satinado... Ostras, pintas como yo lo hago, lo que sea, con, un, con uno satinado... Yo no puedo con el satinado. Yo no puedo. Pero luego no. veo a compañeros sí, que sí. hacen cosas maravillosas con el satinado. O... Y dices, bueno, pero en verdad, no, no es para mí, no es para mí. Bueno, no pasa nada. Lo he intentado y hago cosas y te salen cosas. Yo también lo he intentado y, y no me ha gustado nada. A pero mejor no, no ah, me he adaptado a ello, quiero decir. Pero no, no estoy cómodo, no estoy cómodo. no estás cómodo, que no me importa no estar cómodo, pero es que no veo los resultados. Ya. No veo los resultados que yo vea, digo, es que esto de mi manera de pintar no me veo, no me veo. Como no me veo, pues para qué, para qué sufrir. Ahora voy a conectar ya con la sombra para no liarme mucho. Voy a coger un turquesa, tanto oscuro. Ya un buen momento, yo mezclo aquí, ya limpio. Un potaje. Potaje. Y vamos a meterle siempre los verdes con los rojos para conseguir. Un potaje como la olla de esa, de esa laptop. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Pero tiene que estar claro. Tú haces un pequeño test. ¡Pum! Oh, perfecto. ¿Vale? Y mezcla. Y aquí ya los reflejillos tiene, tiene su, su historia. Esto no, no, no es no es fácil de, de, de interiorizar, ¿no? Es bastante. No puedes dibujar exactamente lo que hay. Eh, si lo haces muy recortado. Es como coger el pincel de lejos Sí, como si fuera a dibujar. Sí, y, y que te pille confesado. Dame, sí. Más o menos, intentas que, que tenga su, su, su gracia, ¿no? Que esto ya va yendo. Anda. Bien. Y por ejemplo, el, el pivote este, pues crea su reflejo, pues lo conecta. Hay puntos como que necesitas que conecten bien. Bien. Ahí. Este, Ahí. y aquí tiene que bajar, ¿Eh? ni tan mal. A la de arriba, porque necesito hacerlo los dos al mismo tiempo. Esto no es fácil. Quiero dejarlo más estresante. Bueno, no, en verdad hay que disfrutarlo, ¿sabes? Que no, que no pasa nada. Un poco de agua. Que queda muy un recortadico. Pues le de agua. Ahí. aprovecho y hago lo que sería la los reflejos de una cuestión. Yo estoy callado, pero me está encantando, ¿eh? Tú di, tú di. No. Esto es como si estuviéramos en la plaza toros, chicos. ¿Sabes? Y yo estoy torero, torero. <laughs> y el torero se viene arriba. Ahora, esto es Veréis cómo acaba ahora la faena. Y cortamos orejas y rabos. Ahora, esto. Esto algunas veces... ¿eh? Cuando te lo pienses... Peor. ¿Sabes? Esto es que... se vuelve todo bastante intuitivo porque, claro, no te puedes poner a reproducir exactamente claro. todo, todo lo que ves ahí. ¿no? Te, te es volver. imposible, te, sería te, te interesante además. Y que no quedaría bien. Y que no quedaría bien, exactamente. No quedaría bien. va un poco como. A ver. Yo estas, estas cosas, al final. Que quede suelto, que quede lo más gracioso posible. Bien. Y ahora, por ejemplo, un buen momento para el contacto de lo que es la barca con el reflejo, meterle un poco de chicha para que, no? ¿Que reconocer que no es eh? porque me puedo tirar dos horas dando aquí toquecillos pero pero no sirve de nada tampoco y me tengo que concentrar un poco en, en unificar. ¿Bien? En unir las forma que tanto insiste Castañé en ese tema. Sí, sí. Claro, pero yo estoy aquí, como que aquí necesito... Ahí. Y ahora, aquí arriba... Pronto, necesito, me recuerda, me recuerda el tratamiento que te le estás dando al agua. A, la, a las aguas de, de Joseph Bubik. Sí, es que el maestro. Claro, al final. Y, y nos vamos viniendo hacia el primer extremo para terminar en oscuro. Es que el maestro de, de las de la aguas. ¿Te, ¿Te has dado cuenta que siempre, casi en todos sus temas, las trata de la misma forma con los turquesas? ¿eh? Sí, sí yo básicamente estoy estoy intentando replicar lo que lo que veo en la, en, la, en la foto ajá sabes que toda esa onda y todo ese y todo ese está está aquí no y no tampoco limitarme no es que tiene que ser azul no. porque porque sí porque porque así lo pinta tal o cual no no, sí, no sí. debes fijarte un poco y dice oye aquí hay turquesa y aquí hay verde ahí ahí veo verde claro. y y si le meto un poco de amarillo y demás y dentro de esa, de esa variedad... Es la variedad de tal gusto, ¿no? Es, es como que... A ver, mete ahora y, y como que, que refuerza... Va construyendo. Y refuerza un poco los lo verdes de las barcas y demás. Si a esto le meto un color un poco más cálido. Pero básicamente también porque lo ve ahí, ¿eh? que no lo, lo interpreta. Pero que... Exacto. Lo deduces. Sí, es, 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 es bastante. bastante Yo me dejo de llevar un poco. ¿Sabes? Por, por, intento no, no pensarlo demasiado. Sí. Sino verlo y, 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 y. Es que, en definitiva, yo creo que en la acuarela, menos que en el óleo, en el óleo quizás un poquito más. Y, se es un poquito más fiel con el color, pero en la culebra no. Yo creo que es más conseguir, en este caso, como tú está, estás trabajando, es conseguir más el efecto del movimiento en el agua claro. que no representar los colores con, hmm. tal y como son, ¿no? porque a mí no me son atractivos los que estoy viendo en la fotografía para nada. ¿no? Intento. Es más conseguir el efecto, el movimiento no, y de hecho, del y, agua. Y, y de... Sí, ahora mismo estoy concentrado casi en. en... Intentar unificar lo, lo que es la, 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 la ondas con las barcas. Con las barcas, con el botón no, principal. Que no en movimiento, que sí. tenga su gracia. No, no es fácil. No es fácil porque no, no me pongo a, a replicar exactamente eh, eh, lo que veo, ¿no? Ahí. Es como que me dejo llevar. No, no, si, y, te, y, si te y, fijas en y... la foto, te vuelves loco. Claro, pero es lo que suele pasar. También. Sí, te, te, no, pues claro que pasa. Es lo que suele es pasar. irremediable. El cerebro te está diciendo, oye, que estas línea no la has pintado. Claro. Y no, se ha no, no. <laughs> pendiente aquí, de pintarla o no. Claro, aquí te has pasado, no sé qué, pues, pum. Algunos rastros así, más rápido. Pues también le da como, como el brillo ese que y tiene. Y lejanía, claro. Y el brillo sobre que está aquí pues hay una línea de horizonte aquí y también refuerza un poco los blancos ¿Mm? y ya básicamente lo que quiero es ir uniendo y sí, los toques así como más ahora los toques de dibujito verdad sí, más o menos más o menos lo que para, para darle un poco de fuerza a, a los sitios que he visto que que, que que le hace falta aquí un poco más de oscuro una cosa que me va a funcionar luego muy muy bien cuando esté ya con la con lo que se le dice la joyería, que es meter mm. los detallitos y demás, eh, el, el, los cables estos de, del amarre, sí, eso van a componer muy bien ahora. Por eso yo lo que he hecho es la sombra. La sombra, entonces, como tú vas planificando, vas viendo lo que, lo que estás haciendo y lo que te queda por hacer, no para no colarte ni quedarte o en sea, el, el momento este de joyería, por ejemplo, ahí me colado no me gusta. A mí me gusta, a mí me gusta esa pincelada de la. Ah, pero muy gorda. rectifico. <laughs> <laughs> no pasa nada. De hecho, mira, vamos a trabajar un poco con esto, ¿no? Y con esto también puede hacer como como línea. Ajá. ¿Sí? A ver, lo hago con una tarjeta. ¿Sí? Pero para que no sea todo tan... ¿sabes? Tan rectico. Un poco de... De hecho, miné, no hacen nada. Si alguna vez me pongo con la tarjeta, me pongo ahí a, a, a marranear un poquitillo, pero para pa, pa que se vean trazos distintos, que no sea sí, todo sí. O, exactamente. O que. Sobre todo intentar salir del de, de, de aburrimiento de la pintura, ¿sabes? Porque al final, que no, que no sea una pintura así, que tenga movimiento, que tenga su, su historia, que esté conectado, que esté. Aquí unos cálidos, no ¿Sabes? vas trabajando, y... pero prácticamente ya la, la pintura no, no, sí, que... ya más o menos se va, no va a evolucionar más. Con metes pequeños detallillos pero ya con estos pequeños detalles, ¿Eh? creo ahí. Necesito un poco aquí, es maquillado esto. Que vea un poco de también un poco ese contraste de ese cálido claro con tanto frío pues eso viene genial no y además te, te trae al primer plano y ahora por ejemplo voy a hacerlo este pincelillo único eh para hacer por ejemplo en cálido sí un oscuro Esto sí que es jugártela. ¿El qué? Esto sí que es jugártela. Eso sí que es jugártela. Eso sí, sí es verdad. Cuando yo voy a pintar los cables de, por ejemplo, un paisaje uh. urbano, digo, como la cagues aquí... Tampoco no... Hay que hacer una pruebecilla así de más, pero no... Ay. A tope, con la cope. Que no... Que no se note... Es que se nota el miedo. Sí. En la... En la, en la... <laughs> Entonces es mejor ser inconsciente. Miedo no. Y que salga como salga. No, no, al final, al final pues, 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 como salga, ¿sabes? Que no. Que no, que no un... pero es mejor como salga que no ir ahí despacito, porque se nota, se nota. Eh... Sí, sí se nota. Sí, se que nota. vas con miedo, claro. Sí se nota. Que haya un poco. Que no tiene soltura, que no tiene. No es fresca la pincelada. Mm. Es, es complicado, ¿eh? Yo, la verdad. Pero con este ya que lo tengo, esto también, si la gente que le da mucho, mucho reparo, ¿Sí? lo mejor es ponerte con una hoja y, 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 y practicar. Antes. Y, y practicar con los personajes. ¿Qué? Con los personajes, con las claro, claro, la figuras de, de, de personas, ¿no? Es mejor practicarlo aparte que no llevártelo en una acuarela, que te puede quedar genial. Pero un personaje mal hecho, te, ya, ya ya te has cargado la, la obra. Sí, sí. ¿Por Pero qué? claro, en verdad, hay como, como. Como los personajes son. En verdad, lo que no tiene que estorbar es que no estorbes mucho. Que si que te quedan chulos. Genial. Sí, genial. Eh, suma, suma, es decir, no, ahí no, no hay tutía Pero que. Me pide un cable aquí, no sé por qué. Que por poner, por poner, ¿verdad que no? Ya, pero estoy aquí, digo, me voy a regar, pero me pide un cable ahí, no sé, para conectar con esta zona. Y ya le hago el reflejo. Y que quede lo más suelto, lo más gracioso posible, ¿sabes? Que no. Pero que yo no me enrollaría mucho más, ¿eh? A ver, voy a meterle aquí. ¿Qué te parece? Me encanta. Algunas veces. También, eh, hombre, yo soy de acabar los cuadros en el momento, ¿no? Pero como una veces, dejarlo reposar un poco. Ajá. antes Si no lo tienes claro, no seguís. Es decir, pum, para. Y, y, y luego, ahora mismo, te puedes tirar dos horas aquí haciéndole nada. Básicamente no le va a hacer nada. Lo dejas reposar un poco. Lo das a la vuelta y demás. O al día siguiente. Y hace, ah, coño, le falta tal cosa, y se lo sí. mete. ¿sabes? Porque lo ves el cuadro fresquito de, de otra manera. Ahora mismo ya hay un momento que ya te satura, ya no ya no, ya no no ves cuadro, ¿no? Ya es como que sí, más o menos lo que tenía pensado o se ha hecho, demás Las conexiones aquí con el. con la con el. Pues más o menos como tiene que salir, ¿no? Hay pequeños detalles que dice pues bueno. Pero que, que yo creo que no merece mucho. Sí, pero muchas veces, por, por insistir en una zona, pues le restamos esa transparencia, le ya queremos llevarlo, no sé, ¿no? Porque te ha salido así y trata de enmendar lo que de forma espontánea te ha salido, ¿no? Hmm. Y a lo mejor muchas veces es perjudicial, ¿no? Es, no, y el cuadro llegó a donde llegó también. Exactamente. Y, y cómo mejorar este cuadro, cómo hacer nada, dándole más pincelada ni no haciendo otro. Claro. <laughs> este, este ya ha llega hasta donde ha llegado. Que sí, que le puedes meter dos o tres detalles, que le puedes, pero que no, que no, que este ya tiene su, su trayectoria Que Puedo continuar, pero no, no. No va a llegar mucho más lejos de, de lo que ha llegado. Yo algunas veces lo dejo ahí. Yo normalmente cuando termino los cuadros no me enamoro de ellos enseguida. Lo dejo ahí, lo veo al día siguiente y ahí es cuando yo le doy Y ahí, dice, es cuando, sí. ahí es cuando dices, oye, pues eso está, eso está curioso. Sí, o, sí, sí. o no. Porque me ha pasado de todo. Pensás que he hecho una obra maestra y lo veo al día siguiente y me da ganas de vomitar. <laughs> y cuadros que yo digo, eh, vaya, ruido de cuadros. Lo veo al día siguiente. Cito o lo ve a los días o y sí. digo, oye, pues tiene, tiene su su, su sí, no sí, sé, encanto. Y, y y es tan complicado de, de verlo en el momento cuando estás pintando que a lo mejor es Bueno, chicos, ha llegado el momento que a mí ya sabéis más me gusta en la acuarela, que es cuando le quitamos el el papel, ¿no? Oh. Eso me encanta, ¿sabes? Cuando veo limpio esto. el margen. ¡Wow! Este momento, y ya, si le quieres meter cualquier detallito, cualquier no sé qué, ya es en otro momento. En y, otro tam momento. y también algunas veces te ayuda. Cuando le quita y ya lo ves sin, sin el marco, ves más blanco por aquí además, y además, dice, ah, bueno, pues le hace falta este blanquito aquí y este además. Es eh, Como que lo hago a, a posteriori, ¿sabes? Yo ya. Tal como ha fantástico, quedado. Miguel, así, fantástico, Miguel. Así se quedó. <laughs> ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, chicos! ¡Qué maravilla, ¿no? Habéis dado cuenta lo que es trabajar la acuarela ya en plan profesional, ¿eh? Ojo. Que si estamos aprendiendo, no hay que intentar ni imitar ni nada, sino con clases como esta. Ir aprendiendo cada vez una cosita, un detalle, cosas que hemos comentado y todo, y eso, eso es lo fantástico. Miguel, ¿qué quieres que le diga? <laughs> Tío, te diga? Tío, estás un monstruo. Bueno, ha salido algo. <laughs> no le no fastidia mucho. Muchísimas Ajá. gracias a ti por, por estar aquí con nosotros. Sí. No, hombre, por invitarte. No, yo por mí te tendría aquí todos los días, ¿no? Y a todos los compañeros tendría aquí todos los días, ¿no? pero que muchísimas gracias a ti. yo sé que ha sido muy valiente en venir en aceptar este reto vale, ¿vale? yo sé que todos los seguidores del canal yo espero que hayan disfrutado sobre todo yo que creo que sí mucho y... verán los comentarios cuando los vean luego verán los comentarios verdad que sí chicos <laughs> ocasiones como estas tenemos pocas y hemos tenido pocas ...esta ha sido la primera vez aquí en el canal que hemos traído a bueno a un maestro a que nos haga una demo no será la última vez si os gusta la idea pero digo, y ya para despedirnos, Miguel Ángel, que muchísimas gracias. A ti. ¿vale? <laughs> gracias en eh? nombre de todos los que están aquí viéndonos. vale. Sí. Y chicos, a vosotros o en plazo para el jueves que viene, ni más ni menos. Tenemos otra buena, ¿eh? Y van a venir luego otra seguida también. Lo mismo de interesante. Tenemos el jueves que viene una entrevista eh, a través de videoconferencia con Cés Farré. Es eh, maestro, maestro, eh, y gran amigo. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Y gran persona, ¿verdad? Sí, sí. sí. Y una persona súper humilde y es... Le dicen maestro de los maestros. Así que ya sabéis, no lo perdáis que me despido con Miguel Ángel porque yo voy a disfrutar ahora de la corela. Hasta si luego. Vale. Nos vemos el jueves que viene, chicos. Gracias. Chao. Hasta luego.